papá. Necesito una ambulancia urgente para una persona que se cayó en la bañadera. Se golpeó y está como ahogada. ¿Cómo era ella? Era tranquila, una mina inteligente. ¿Conoce el nombre de la persona accidentada? Carrascosa, María Marta. O García Belsunce, María. ¿Y ahora qué hacemos? La evidencia colectada demuestra que las pruebas, rastros y demás elementos del delito fueron borrados por Carlos Carrascosa y su séquito de acompañantes habituales y circunstanciales. Miriam, ¿le dejó el balde acá? El tribunal, por mayoría, se pronuncia por un veredicto condenatorio culpable. ¡Qué injusticia es esto! ¡Un circo! La prensa se va a hacer un festival con todo esto. No resta juzgar a sus cómplices para que María Marta, una vez por todas, pueda descansar en paz. Ustedes me engañaron. ¿Qué decís? ¿Cómo te vamos a engañar? ¿No se le viene a la mente algún detalle? Un pituto de eso desde para estanterías, para ponerlos en los estantes. Son 5 los proyectiles. Un 32 largo, viejo. Tenía una marquita en la empuñadura. Con un arma así mataron a mi hermana. Centeno tuvo su primer denuncia de robo a los 18 años. Este tipo tendría que estar preso. Mi marido no hizo nada y Carlos Carrascosa tampoco. ¿Tú te imaginas el escándalo que sería si a esta altura Carrascosa no es el asesino? 5, 4, 3, 2, 1. La próxima nos vamos de viaje. ¿Me mataste?